Literalmente andamos en un pueblo fantasma. Prácticamente todo está cerrado aquí. Negocios están vacíos, se están vendiendo. So, estamos en un mining town y en un ghost town a la misma vez. Exacto, estamos en un pueblo fantasma, definitivamente. Ahora vamos a ir a un museo que está cerrado, pero de afuera se ve súper, súper cool. Tiene como que los trenes. Ahora no, se ve cool. Vamos a ver si por lo menos hacemos algo divertido y creepy a la vez. Welcome a Cripple Creek, donde no hay nada que hacer después de las 6. Mientras estamos a 10.000 pies de altura, venimos de Florida, que yo creo que estamos hasta debajo del nivel del mar. So, esto, caminar un ratito aquí nos mata. Was for the season. Pero en Google está todo abierto todavía. Cierto. Ahora todo hace sentido porque a cada lugar que hemos ido está todo cerrado y cubierto como con sábana, como un pueblo fantasma. Y entonces pues hay que es que el season de ellos es verano y por la temporada de otoño e invierno cierran. Pero no le dan update a los businesses. Es lo que algunos, muchos lugares están a la venta. So, si quieren comprar un negocito por aquí, pues vengan para acá. Buenos días. Hoy vamos a tener otra aventura y la aventura de hoy va a ser en una mina bajo tierra en donde pues excavaban oro, que hasta el día de hoy todavía este pueblito sigue activo haciendo eso, cavando oro. So, aquí es que estamos hoy. El tour dura aproximadamente una hora, so vamos a ver qué aventura nos espera para el día de hoy.
Y definitivamente, muy cerca, muchos chinos para todo el mundo, estábamos así todos. No. En el ascensor. En el ascensor prácticamente. Estábamos así. Pero entonces, nosotros sabíamos lo del ascensor. Porque en la parte de abajo podíamos tener todo el espacio que quisiéramos. Pero en realidad, no fue así. So, nos encantó el tour, pero el hecho de que no podíamos tener la distancia que se supone que uno tenga, pues, no sé, como que nos dejó un poco preocupados, pero el tour es buenísimo. Eso que lo recomendamos para cuando ya todo esté mejor. En este sign pueden ver el burrito, lo cual aprendimos en nuestro tour, que estos burritos nos utilizaban para mover los vagones de piedra. Y entonces, para ese tiempo, el presidente Roosevelt fue a ver cómo estaban los trabajadores. Se dio cuenta que los burritos los estaban abusando, lo cual hizo que los sacaran de ahí. Y ahora están viviendo felices y contentos. No los burritos, pero sí los familiares descendientes todavía están aquí residiendo. En el próximo video, exploramos el Parque Nacional de Mesa Verde, un parque sumamente importante para la arqueología y la cultura indígena en el área. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que te enteres de nuestros próximos videos.